clave va a estar en la intensidad y en la defensa. Creo que esas van a ser las dos claves. Ellos son un equipo que tiene mucho gol. Sabemos cómo juegan, ya nos conocemos, ya nos hemos enfrentado. Y tratar de hacer valer la localía, ¿no? Que creo que fue lo que trabajamos durante toda la fase regular. Para ver si podemos lograr ganar en casa y pasar la serie, ¿no? Trabajamos mucho para esto. Fue un camino duro para nosotros, con algunas bajas, unas fichas menos. Pero creo que lo que nos llevó hasta esta instancia fue la unión que tenemos como equipo, cómo laburamos durante el año. Cuando empezamos la temporada nos fuimos poniendo metas. Una fue estar el primero, meternos en el Super 20, ganamos el Super 4 y después semifinal. Y bueno, hoy estamos acá. Nos enfrentamos a un gran rival como es Quimsa. Sabemos que va a ser un partido peleado. Pero bueno, tenemos que confiar en nuestro trabajo. Sabemos que laburamos mucho para estar acá. Así que bueno, trataremos de hacer las cosas bien. Vamos al Estadio Ciudad, Santiago del Estero, donde Quimsa ganó en su primera presentación 83-69 y puso la serie 1-0. Un gran trabajo de equipo, un Gimnasia que estuvo deslucido en la parte ofensiva, donde no pudo meter los puntos que habitualmente puede hacerlo y donde el equipo de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Leandro Ramela, pudo mantener durante todo el partido un ritmo realmente importante y sacar una ventaja ya en el primer tiempo, que no digo que era decisiva, pero sí iba a ser muy cuesta arriba para el equipo de Comodoro. 14 puntos para Barale, 4 rebotes, 2 asistencias, 12 para Acevedo, 5 de 7 en cancha, 12 para Sánchez, 5 de 7 en cancha también. La segunda unidad rindió muy alto, 52 puntos para los que vinieron del banco de los 83 del conjunto santiagueño. Gimnasia, por su parte, no metía bolas que habitualmente mete y tuvo en Gerard Debaum al hombre más efectivo con 16 puntos, 5 de 10 en tiros de cancha y 3 rebotes, y a un irregular Joanqui Mencía, que terminó con 12 puntos y 5 rebotes tirando 6 de 7 en cancha. Deberá Gimnasia ajustar mucho para el segundo juego si quiere remontar esta diferencia y este ritmo de juego que le propone Quimsa, que tiene un plantel visiblemente más largo y eso hace que su equipo pueda rendir mucho en pocos minutos. Ganó Quimsa 83-69 en el primer punto de la serie en el Estadio Ciudad, con una gran cantidad de gente alentando al equipo santiagueño. 83-69, 1-0 la serie para Quimsa. Parece que fue fácil, pero no es así, por la diferencia, digo, pero bueno, en parte de eso hicimos un buen trabajo nosotros y bueno, todavía hay cosas por ajustar. Obviamente van a salir a tomar la posta Guay, de Mencia, que son sus jugadores fuertes, Gramajo, que hoy tuvo un gran partido y bueno, tenemos que tratar de controlar a ellos, así no agarran confianza. Estuvieron efectivos, estuvieron concentrados, rasparon todo el juego, en la segunda unidad también. A pesar de que en algún momento nos pusimos a 5, creo que igual ellos sacaron todo lo que tienen y después de eso ya nos pudimos poner en juego. Pero bueno, es como te digo, estamos tranquilos, yo en parte tranquilo, así que nada, el equipo está bien y bueno, lo vamos a pensar ya en el partido del jueves. Hoy el equipo la verdad que jugó muy bien, me parece que fue sólido defensivamente y me parece que pudimos cortarles algunas vías de gol a ellos o algunas situaciones en las cuales se sienten cómodos. A partir de ahí construimos una victoria que obviamente en los playoffs es importante de cualquier forma, ¿no?